Amigos, llegó el momento de irnos de safari y de hablar de la película de La Bestia. Esta es una película protagonizada por Idris Elba, quien es un padre de familia que se va con sus dos hijas a África, específicamente del lugar de donde es su esposa, quien recién falleció. Y ya desde ahí vemos que va a tener un peso muy importante en la historia. Por lo menos ahí vamos a agarrar un punto emocional, sentimental. Al inicio todo está muy tranquilo, se van de paseo con sus amigos, las dos niñas, todo muy feliz, pero de repente se encuentran a un león que no tiene otro objetivo más que cazarlos. Y yo sé que desde aquí estás pensando en que es una película en donde hacen que los animales se vean mal. Yo también tenía ese miedo, pero realmente te da una justificación muy buena del por qué está actuando de esta forma el león. No te voy a contar porque sería spoiler. Esta es una película del género de thriller de supervivencia y se filmó en África, así que todo lo que veas de paisajes muy bonitos, muy preciosos, son reales. La película todo el tiempo te mantiene estresado, preocupado, a ver qué va a pasar, si se van a salvar o no, y te acostumbra tanto a ese ritmo que cuando ves que ya están un poco bien, un poco tranquilos, ya estás preocupado por ver qué va a pasar, no confías en ese momento de tranquilidad y calma. Eso me encantó. Si estás buscando una película que te entretenga al 100, esta es una muy buena opción. Ojo que si estás buscando una historia muy profunda, este no es tu lugar, porque realmente no nos dicen mucho de los personajes. Nos dicen que el personaje de Idris es un médico y a una de sus hijas le gusta la fotografía, el amigo se encarga de hacer safaris y por ahí unas cosillas que te van a contar en el camino, la hija que siempre tiene muchísima energía, y ya, eso es todo. No nos dicen nada más. Sí nos tienen con una historia detrás que es como la parte sentimental y que va siendo desarrollada a través de toda la película, pero realmente es muy superficial. Aquí lo que importa y en lo que se interesaron quienes hicieron esta película es en mantenerte estresado y pensando en soluciones, así que es simple supervivencia. Tiene un objetivo muy específico en donde esa hora con 33 minutos vas a sentir que son 10 minutos. El hecho de que se hayan preocupado por esos elementos no significa que sea una mala película, de hecho todo lo contrario. Las tomas también están muy bien hechas para que se disfrute el paisaje. La verdad les quedó muy bien y yo creo que cumplieron con su objetivo. Pero a pesar de que me encantó, siempre hay una parte buena y una mala, así que vamos a hablar de lo bueno y de lo malo de La Bestia. Lo bueno es que es una película con un ritmo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Uno ya sabe a lo que va, aunque está muy escondido en el fondo, muy hasta allá. El mensaje de la familia y de lo demás que pasa ahí se me hace muy lindo. Que se haya filmado en África está precioso, se disfruta un montón. Ahora vamos a hablar de lo malo. No te voy a decir que qué malo, que no sea una gran historia, que no es de las que te dejan reflexionando y sin poder dormir. Sí me hubiera gustado que nos mostraran un poco más de la historia de las personas, del papá, de las hijas, del amigo. Tal vez ahondar un poco acerca de los cazadores o de las personas que vivían ahí. Unos 10 minutitos nada más, tampoco pedía mucho. Realmente no hay muchos puntos malos porque debes ir mentalizado con el tipo de película que es. Es una película muy entretenida que se te va a pasar rapidísimo. Créeme que no te vas a arrepentir. Y espero obviamente con muchísimo gusto y con muchísimas ansias tus comentarios aquí abajo o en mis redes sociales, porque te voy a dejar los links también aquí abajo en la descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram y en TikTok, porque ahí subo el filtro informativo en donde te cuento las noticias de cine, de videojuegos, de cómics, de lunes a viernes al final del día. Como siempre, agradezco muchísimo a mis amigos de Cinemex Solesta por abrirme sus salas premium y dejarme ver esta película. Yo soy Dafne Cuevas y muchas gracias por ver.